Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el Museo de la Inmigración, en el Hotel de los Inmigrantes. Hoy vamos a charlar con Emiliano Cargeman, que es fundador y CEO de Satellogic. Emiliano, gracias por venir. ¿Cómo están, José? Gracias por invitarme. Satellogic es una empresa de satélites, pero sí. No de cualquier tipo de satélites, de unos satélites más bien pequeños. ¿Qué son, cómo son esos satélites? Sí, somos una empresa que hace tecnología de satélites, diseñamos y lanzamos nuestros propios satélites. La particularidad que tienen es que son 1000 veces más eficientes desde el punto de vista de costos contra las capacidades que tienen que los satélites tradicionales. Uh-huh. Y para eso, entre otras cosas, tuvimos que hacerlos chiquitos, digamos, pequeños. Entonces tienen como por ahí esta altura, digamos, ¿no? O sea, un poquito menos de 1 metro y pesan unos 40 kilos. Cuando los satélites tradicionales pesan cientos de kilos o toneladas y son bichos grandes, ¿no? El tamaño de un acoplado. ¿Y cuántos satélites ya lanzaron? Llevamos 8 lanzados hasta ahora. Estamos como en un proceso de lanzar hasta unos 300 satélites que queremos operar de manera constante. Un poco nuestro objetivo final no es hacer satélites, sino que hacemos estos satélites como un vehículo para capturar datos de lo que pasa en el planeta Tierra. Con suficientes de estos satélites, eso nos permite capturar datos con mucha frecuencia y después, al procesar estos datos, empezar a entender y a derivar conocimiento acerca de realmente qué es lo que está pasando, que un poco es el objetivo que tenemos, ¿no? Analizar lo que pasa en la superficie del planeta y derivar conocimiento que permita mejorar la toma de decisiones en distintas industrias. ¿En qué industrias, por ejemplo? O sea, esa captura de datos tiene que ver con qué sectores. Y en general estamos todas las industrias o digamos, las decisiones que tienen que ver con cosas que pasan en áreas extensivas alrededor de la superficie del planeta se adaptan muy bien a lo que hacemos. Entonces tenemos muchas aplicaciones en agricultura, muchas aplicaciones en petróleo y gas, todo lo que tiene que ver con monitoreo de infraestructura distribuida, también varias aplicaciones a nivel de gobierno, en monitoreo de infraestructura, en monitoreo de fronteras. Entonces, en general, lo que entendemos es que hay una tendencia donde cada vez más las compañías, cualquier compañía, digamos, empieza a tomar decisiones que afectan o que están afectadas por cosas que pasan en distintos lugares del mundo, y tener un mecanismo para poder contestar preguntas sobre lo que está pasando en el planeta rápido va a ser una clave en la toma de decisiones de todo el mundo, ¿no? Desde el grado de madurez por ahí de los granos de, no sé, café en Kenia, hasta la cantidad de barcos petroleros que hay esta semana en el Golfo de Hormuz, no sé, el stock de granos, el stock flotante de petróleo, las operaciones de las compañías petroleras, el desarrollo de infraestructura o de real estate. Un montón de preguntas que nos podemos hacer hoy y que si quisiéramos preguntarle al planeta, hoy no tendríamos manera de contestarnos. Hay que mirarlo de afuera. Claro, hay que mirarlo de lejos un poquitito para poder contestarnos esas preguntas. ¿Y esos 8 satélites o alguno de esos satélites ya están capturando datos en esa dirección? Exacto, sí. Al principio lanzamos algunos prototipos incrementales. Cuando empezamos en 2013 lanzamos nuestros primeros satélites. Los primeros 3 fueron prototipos y ya los últimos 5 satélites que lanzamos ya están en condiciones de capturar datos de muy alta resolución desde el espacio y realmente a esta fracción mucho más pequeña del costo de lo que es con lo que se hace con satélites tradicionales. Decías datos de muy alta definición, entonces son imágenes. Estamos tomando imágenes en el espectro visible, en el espectro infrarrojo, entonces algunas que podemos ver, cosas que podemos ver con la vista y cosas que por ahí no podemos ver a simple vista, pero que sí podemos captar desde sensores en el espacio, ¿no? Una manera de pensar las imágenes y la idea por ahí es, para nosotros es, en lugar de tener una capacidad de por ahí tomar una imagen de algún lugar de la Tierra cada tanto, es como que queremos tener un video constante de todo lo que está sucediendo en la superficie del planeta, ¿no? Esa sería una manera de verlo. ¿Hay muchas empresas con este mismo objetivo hoy en el mundo? En el mundo, con la resolución que nosotros tenemos, poder capturar cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra con esta frecuencia, digamos, para tomar decisiones en tiempo real, hoy esta visión la tenemos solo nosotros. Podemos apuntar a esta visión porque tenemos unas ventajas desde el punto de vista tecnológico, de la tecnología que fuimos diseñando en los últimos 8 años, que nos permite llegar a escalar en una constelación suficientemente grande de satélites con estas características a un costo bajo, ¿no? Quizás hay otras compañías en el mundo pensando, y por ahí hay un puñado, 4, 5, 6 compañías en el mundo pensando en capturar datos de la Tierra, en capturarlos a mayor frecuencia, en capturarlos a mayor resolución, pero hoy realmente lo que nosotros estamos haciendo es un salto más adelante de lo que se está haciendo en todos lados. Esos son satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Así es, orbitan en lo que se llama una órbita baja, están a unos 450, 500 kilómetros de altura, ¿sí? Pero lo importante es que van a 27.000 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, un satélite da una vuelta completa a la Tierra cada 90 minutos más o menos, y la Tierra gira ahí abajo. O sea, cada satélite eventualmente te permite mirar toda la superficie del planeta. No en tiempo real. No en tiempo real. Un satélite por ahí se tomaría, no sé,
250 días en mirar toda la superficie del planeta, ¿no? Y claro, si tenés 250 satélites, por ahí lo puedes hacer en un día. Y eso es un poco el desafío. Hasta ahora no hay ninguna compañía por ahí operando una cantidad de satélites de alta resolución tan grande como para poder hacer eso, ¿no? Imagino que van aprendiendo, van haciendo las cosas cada vez mejor, cada vez más rápido. ¿Dónde está fijado ese objetivo de la constelación? No, nos gustaría creer que vamos a aprender. Ah, eso seguro, eso seguro. Como te decía, tenemos 8 satélites que lanzamos hasta ahora. El año que viene tenemos ya contratados 15 satélites más que vamos a lanzar en la primera mitad del año. Y el objetivo para el año va a estar entre los 36 y 60 satélites, dependiendo un poco de los lanzamientos que consigamos y de qué tan rápido escalemos nosotros la producción. Para el 2020 esperamos ya estar operando una constelación de arriba de 70 satélites, que ya nos permite remapear todo lo que pasa en la superficie de la Tierra, metro por metro, una vez por semana, ¿sí? Y en los siguientes años, 2021-2022, yo creo que vamos a estar realizando esta idea de poder capturar datos en tiempo real, de poder capturar la superficie entera del planeta una vez por día, y procesar obviamente todos esos datos, que son un montón de datos. Ya no puedes poner gente a mirar esa cantidad de datos, uh-huh. Tienen que ser procesados por computadora. Software, uh-huh. Para después derivar realmente, para entender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está cambiando, qué implicancias tiene. Uh-huh. Pregunta de Doña Rosa, que podría ser mi mamá. ¿No se chocan tantos satélites? Y además imagino que si hay otras compañías lanzando también satélites, ¿eso está planificado? ¿Hay un organismo internacional que prevé vos acá, vos allá? Se coordina un poco las órbitas. Pensá que hoy estamos operando unos 1.500 o 2.000 satélites en total, digamos, activo en, uh-huh. en órbita baja. Y claro, pensar en la superficie del planeta, es muy grande, ¿no? Si tiraras 2.000, no sé, camiones sobre la superficie del planeta, las chances de que dos se choquen es muy bajita, digamos, ¿no? Nuestros satélites son más chiquitos todavía. Y aparte, en órbita no solo tenés la superficie del planeta, sino que aparte estás en volumen, digamos, ¿no? O sea que si pasás un metro por arriba ya no te chocás. Entonces, realmente el espacio es muy grande. Y las probabilidades de que se choquen dos satélites en órbita son muy, muy bajas. Así todo, obviamente hay mejores prácticas y hay procesos para tratar de asegurarse de que eso no pase, ¿no? ¿Y ya están esos organismos y esos ámbitos de coordinación? Sí, cuando lanzás un satélite lo registrás frente a la ONU, que lleva un registro de objetos en el espacio extraterrestre. Y entonces cada satélite tiene su órbita y tiene sus frecuencias de comunicación asignadas, uh-huh. entonces uno puede tener un mapa de eso. Después hay organismos internacionales que tienen radares que se encargan de ver lo que hay, porque un satélite puede cambiar de órbita y no avisarle a nadie, digamos. Claro. Entonces se encargan de ver lo que hay y contrastar eso contra la información que se tiene de los satélites que están registrados. Entonces uno puede ir armando una especie de base de datos, y hay incluso algunos organismos que cuando hay una probabilidad de colisión te mandan un mail o te llaman y te dicen, mira, este satélite tuyo tiene alguna probabilidad de chocar con otra cosa, y en ese caso podés hacer maniobras con el sistema de propulsión para evitar uh-huh. esas cosas. ¿Dónde se fabrican, dónde se arman, con qué piezas uh-huh. Estos satélites de Satellogic? Nosotros diseñamos todos los satélites acá en Argentina. Tenemos un equipo mayormente en Buenos Aires, también en Córdoba, uh-huh. que hace el diseño de todo lo que van los satélites, desde los sensores hasta los actuadores del satélite, las computadoras de a bordo, la óptica, las cámaras, el sistema de propulsión. Todo está diseñado acá. Luego tenemos una red de proveedores en distintos lugares del mundo, ¿no? Uh-huh. Te diría en 30 y pico de lugares, digamos, donde las mandamos a fabricar cosas que están diseñadas por nosotros, de alguna manera a medida, componentes, partes. Después llevamos todos estos componentes y estas partes que están hechas a medida de nuestras especificaciones a una planta de integración que tenemos en Uruguay, en las afueras de Montevideo, uh-huh. y ahí integramos los subsistemas de los satélites y después los satélites enteros. Uh-huh. Y una vez que están integrados, los mandamos hasta la base de lanzamiento, que puede ser China, puede ser Rusia, podría ser Estados Unidos. Uh-huh. ¿Hasta ahora de dónde se han lanzado los satélites anteriores? Hasta ahora lanzamos de Rusia y de China. Uh-huh. Uh-huh. ¿Tienen también sedes en Tel Aviv, en Barcelona y en algún otro lugar que me estoy olvidando? Tenemos un equipo de desarrollo de software en Tel Aviv, uh-huh. que hace todo lo que es el software de procesamiento a escala de las imágenes que bajamos de los uh-huh. satélites y de presentación de eso al mundo. Tenemos un equipo de análisis de datos en Barcelona, uh-huh. Donde están los científicos de datos, que es la gente que procesa estas imágenes satelitales ya con algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, este tipo de cosas, para derivar las soluciones que le entregamos a nuestros clientes. Y después tenemos un equipo de desarrollo de negocios en San Francisco, en California, uh-huh. y recientemente abrimos una oficina de desarrollo de negocios en Beijing. Uh-huh.
Imagino que todo eso demanda financiamiento. ¿Hay financiamiento disponible? El hecho de ser una empresa global, pero con genes argentinos o con poco origen argentino, ¿ayuda, no ayuda? ¿Cómo es? Mira, obviamente el ecosistema de financiamiento en Argentina, en la región, para este tipo de proyectos es pequeño, uh-huh. digamos, y es emergente, está mejor que hace unos años. ¿Cómo empezaron ustedes? Cuando empezábamos y cuando yo empecé mi empresa anterior, yo qué sé, digamos, sin duda vamos en la pendiente es la correcta, vamos en la dirección correcta. Todavía es un ecosistema pequeño, nosotros no tuvimos inconveniente en comenzar la compañía acá. Al principio tuvimos apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, apoyo del Estado, uh-huh. digamos, tuvimos también el apoyo de inversores Ángel y de familia y amigos, digamos, uh-huh. para financiar los primeros desarrollos de la compañía. Después, en algún momento, cuando empezamos a requerir capital ya para empezar a montar una planta, para empezar a lanzar varios satélites, para empezar a crecer en cantidad de gente, tuvimos que salir a buscar este financiamiento afuera de Argentina. Así que hoy llevamos levantados algo más de 80 millones de dólares en la historia de la compañía. Uh-huh. Y la mayor parte de este dinero vino de inversores que no son argentinos y que no son inversores institucionales de acá. Porque en lo que es una serie B o una serie C, digamos, de una compañía de este estilo, digamos, hay realmente pocos fondos en la región que, uh-huh. que estén invirtiendo a ese nivel, ¿no? Uh-huh. ¿Y recursos humanos? Hablamos de financiamiento, ¿no? Que es, por supuesto, sí. un tema muy importante. Pero el otro tema es, bueno, una empresa de tecnología que está un poco en la frontera de la innovación, un poco no, está sí. completamente en la frontera de la innovación, además, necesita ese talento, ese recurso humano que no tiene por qué estar localizado en un solo lugar en el mundo. ¿De dónde sale? Bueno, yo creo que ahí sí tenemos realmente una ventaja competitiva que nosotros hemos podido aprovechar en Argentina, porque hay muy buen talento técnico, digamos, en ingeniería electrónica, en ingeniería mecánica, en software, hay muy buen talento. Y porque con un proyecto como Satellogic, que es atractivo, digamos, el espacio es sexy y demás, uh-huh. eso obviamente te ayuda a reclutar ese talento, a que quieran venir a trabajar con vos. Yo siempre digo igual que eso que es una ventaja, digamos, para nosotros, para Satellogic, de haber podido atraer, para mí, el mejor talento disponible, digamos, en el país y retenerlo. Si uno lo mira desde el punto de vista del país, es una desventaja, porque quiere decir que no hay suficientes proyectos quizás tan atractivos como para que nos estemos todos peleando por la gente, digamos, que, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí es cierto que Argentina tiene muy buen talento, que tiene gente, sobre todo, que piensa muy bien, que puede solucionar problemas difíciles, que puede trabajar en equipo, digamos, que puede resolver realmente cosas que parecen imposibles desde el punto de vista técnico y en algunos y organizacional en otros sentidos. También es escaso el talento en términos absolutos, digamos, ¿no? O sea, nunca vamos a ser un país que en términos absolutos de talento vaya a competir con China o con India o con, no sé, o con un lugar donde si agarrás, no sé, el 0,1% de la población que está mejor capacitada son más que todos los egresados, digamos, universitarios de la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil competir en volumen de esa manera. Entonces, me parece que parte del desafío de la Argentina y por ahí un poco lo que nosotros mostramos es que se puede competir a partir del valor agregado, digamos. Uh-huh. O sea, a partir de aprovechar el talento que tenemos para generar la mayor cantidad de valor posible por individuo, digamos. Uh-huh. Una cosa por el estilo. Emiliano, después de la pausa, quiero conversar con vos sobre el vínculo entre los nanosatélites y la ciberseguridad. La cuestión de la seguridad en el espacio y demás, que es un poco tus dos universos hasta ahora, vamos a ver por dónde sigue, pero eso va a ser después de la pausa. Seguimos en TMT Conversaciones, hoy charlando con Emiliano Cargeman, que es fundador y CEO de Satellogic. Emiliano, un hacker muy habilidoso entra en los sistemas de Satellogic y logra tomar control de los satélites y los tira a la Tierra. Hay una lluvia de satélites. ¿Es eso posible?
Posible, sí. Posible. Yo, como sabes, vengo del mundo de la seguridad informática. ¿Qué es tu empresa anterior? Mi empresa anterior era una empresa de seguridad y la verdad que hice mucha de mi trayectoria y, de hecho, de adolescente yo era por ahí el hacker ese. Vos eras y ibas a tirar los satélites. Entonces, digo, de posible, sí, sin duda. Digamos. O sea, nosotros tratamos de, obviamente, hacérselo difícil. Es un escenario que le puede pasar a Satellogic y que le puede pasar a cualquiera, así como perdés el control de un servidor, uh-huh, digamos, conectado a internet, puedes perder el control de un satélite. Hay algunas, obviamente, y el trabajo es, bueno, ¿cómo haces para evitarlo? ¿Y cuánto invertís? Como siempre, el trabajo en seguridad, digamos, ¿cuánto invertís para evitar qué? ¿Y qué te imaginás que va a invertir la gente que está del otro lado en tratar de vulnerar la seguridad de lo que haces? Entonces, hemos hecho y hacemos trabajo, digamos, en que eso no pueda pasar, pero sin duda, técnicamente posible es. Lo peor que puede pasar si tiran nuestros satélites a la Tierra es que generen un montón de fuegos artificiales, digamos, porque los satélites se desintegran cuando reintegran la atmósfera, así que no vamos a... Y son chiquitos, así que... Y son chiquitos, se desintegran completamente, así que no vamos a lastimar a nadie. Por otro lado, nuestros satélites están diseñados para vivir un tiempo relativamente corto en órbita. Entonces, nosotros tenemos en el modelo de negocios de Satellogic, está incorporada la idea de que cada 3 o 5 años nosotros reemplazamos la flota completa de satélites que tenemos en órbita. Y entonces, en ese sentido, también el riesgo de perder algunos de estos satélites o algunos satélites está contemplado. Es menor, digamos, en términos del impacto que puede tener para la compañía. Pero, sin duda, trabajamos para que no nos pase. ¿Y el tema de la basura espacial? Digo, tan intensamente estar lanzando artefactos al espacio, en un espacio que ya de por sí tiene... Por ahí nosotros estamos acá abajo, ¿no? No es muy consciente el público en general, pero que ya tiene bastante basura. Sí, a ver, está claro que hay un tema a futuro potencialmente con la basura espacial, porque las cosas que acumulamos en órbita, sobre todo son cosas que se mantienen mucho tiempo ahí por la masa que tienen y por la velocidad a la que están yendo, se pueden a veces mantener cientos de años o miles de años en órbita. Está claro que si uno va acumulando eso, después hace más difícil salir al espacio, digamos, y lo hace más riesgoso, y después se puede generar estos efectos, digamos, como de avalancha, ¿no? De que algo rompe un satélite y esos pedazos a su vez rompen otras cosas, ¿no? Como en la película esta con George Clooney. Y en el caso de Satellogic, los satélites que nosotros hacemos están diseñados para que una vez que completan su vida útil de 3 a 5 años, los hacemos reentrar a la atmósfera y se desintegran, digamos, ¿no? De manera planeada, y no dejamos basura afuera en ningún lado. Y en general, en la industria... Eso es una virtud del proyecto también, ¿no? Sí. Imagino que lo hace atractivo. Creo que es algo como buenos ciudadanos, digamos, del mundo que tenemos que tener cuidado de hacer. Hoy no hay regulaciones en este sentido, pero sí hay como mejores prácticas que las compañías de alguna manera han establecido y que las agencias espaciales han establecido y que todos tratamos de cumplir, que es tratar de no dejar cosas que vivan, que estén más de 20 años en órbita y encontrar cuando uno cuando terminan su vida útil o las pone en una órbita de estacionamiento, digamos, donde no vayan a molestar, o las vuelve a tirar a la Tierra. Es un tema que yo creo que se va a tener que regular seguramente en los próximos años a escala global. Es difícil de regular porque bueno, implica poner de acuerdo a un montón de países. El último tratado sobre el espacio internacional que tenemos es el Tratado de la Luna, que es del 68, creo. Curioso, ¿no? Porque en la última década, tal vez, ha habido como muchos proyectos y además la irrupción del sector privado intensamente, un poco, por lo menos en proyectos hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que eso va a ser, creo que la irrupción del sector privado particularmente va a hacer que haya un empuje para regular algunas cosas. Hace poco, países como Estados Unidos y Luxemburgo empezaron a sacar legislación acerca del uso de recursos del espacio, ¿no? Hasta ahora había como una especie de vacío legal acerca de si vos vas al espacio y capturas un asteroide y querés minarlo para sacar algo de ahí adentro, ¿de quién es eso? Digamos, había como una especie de vacío legal. Y hoy hay algunos países que empiezan a decir, bueno, si una corporación norteamericana o una corporación de Luxemburgo hacen eso, esto les pertenece, digamos, y no está claro cómo eso cierra con la regulación internacional. Y entonces empiezan a jugar este tipo de cosas. ¿Quién es el policía, no? Claro. ¿Qué hace cumplir la ley? Hasta ahora, digamos, está la ONU, obviamente, que es el signatario de... o todos los países de la ONU que son los signatarios de los tratados internacionales. Pero bueno, va a haber una discusión que se va a dar ahí sin duda, que se va a dar a partir ahora
China está haciendo, tiene un programa para empezar a trabajar sobre la luna, bastante agresivo, bastante ambicioso. En algunas compañías privadas están empezando a hacer lo mismo. La Unión Europea acaba de plantear su plan de establecer colonias de investigación, digamos, y en la luna. Entonces, hay ciertas cosas que por ahí tuvieron un hiato, digamos, de una cantidad de años, ¿no? De la curva, si querés, de desilusión de lo que iba a ser el futuro espacial de la humanidad, desde que terminó, sobre todo, digamos, los transbordadores, la Guerra Fría, digamos, a esta parte. Y ahora, gracias al empuje del sector privado y a empezar a descubrir modelos de negocios que funcionan desde el espacio y a empezar a entender la utilización de recursos en el espacio para ayudar a la Tierra y para generar valor para la Tierra, creo que hay un empuje muy grande del sector privado que se va a ver en los próximos años o en las próximas décadas, que va a llevar a que muchas de estas cosas se vuelvan a regular. Y idealmente que muchas de las cosas con las que crecimos creyendo que íbamos a ver de grandes y todavía no pudimos ver, como colonias en la luna o en los asteroides o minería en el espacio, este tipo de cosas que por ahí creo que vamos a empezar a ver en el curso de nuestra vida, a empezar a tomar de manera mucho más natural que hasta ahora. Y ahí, para países como la Argentina, ¿hay una oportunidad para posicionarse cómo? ¿O no la hay? Digo, es un tema de las grandes potencias por los recursos que demandan. Yo creo que hay mucha oportunidad para países como Argentina, en particular Argentina. Argentina tiene una tradición aeroespacial muy rica, ¿no? Con INVAP, con CONAE, con un trabajo de muchos años, digamos, sobre la industria aeroespacial, que en algún sentido también nosotros desde Satellogic somos herederos o el producto de eso, ¿no? O sea, porque hemos aprendido mucho de gente que ha hecho su primer camino en INVAP, su primer camino en CONAE. Y entonces yo creo que ahí hay una riqueza de experiencia que en la región sin duda nos separa del resto de los países de la región, pero que también es una riqueza muy valiosa. Y creo que también hay, Satellogic, porque es un ejemplo, digamos, y me consta que hemos inspirado a una nueva generación y ahora empiezan a aparecer 3 o 4 empresas que están arrancando con proyectos muy ambiciosos de espacio también desde Argentina. Y me parece que esto es una linda configuración para pensar que Argentina puede dar un salto, ¿sí? Y aprovechar esta confluencia de tecnologías que tenemos ahora en manufactura rápida, en diseño por computadora, el aprovechamiento de componentes de uso comercial, electrónica comercial, para construir tecnología para el espacio, como estamos haciendo nosotros, y aprovechar ese salto para construir una industria espacial nueva. Y en ese sentido, creo que Argentina tiene tanta posibilidad como cualquier otro país del mundo para aprovechar algunos de estos recursos que van a empezar a aparecer en el espacio para el beneficio. Ahí hay un elemento para la soberanía, si se quiere usar ese término, que para el espacio es un poco complicado, ¿no? En esta industria, que es el lanzamiento, ¿no? Argentina tiene el proyecto muy incipiente todavía de Tronador, pero bueno, está también en ese ámbito. ¿Vos cómo ves eso? Mira, creo que, a ver, sin duda el acceso al espacio, el poder llegar a órbita, es uno de los grandes limitantes, ¿no? Y el costo por kilo, digamos, de poner algo en el espacio es uno de los grandes limitantes para el desarrollo de la industria. Creo que al haber una mayor cantidad de compañías privadas haciendo lanzadores hoy, no es como hace 10 años o hace 12 años o 15 años, donde los únicos proveedores de lanzamiento eran las agencias espaciales, digamos, y ciertos proveedores de defensa muy atados a ciencias agencias espaciales, y donde tenías por ahí un puñado de 10 países en el mundo que tenían capacidades de lanzar cosas al espacio. Hoy realmente la tecnología de lanzamiento también se está democratizando. En ese sentido, es tan factible que surja una empresa privada pequeña en Argentina para hacer un lanzador pequeño como que surja Satellogic, digamos, y uno no necesariamente necesita esperar a que una agencia espacial desarrolle esa tecnología ni aquí ni en ningún lado. Creo que vamos a empezar a ver el abaratamiento del costo de lanzar cosas al espacio en los próximos años. Hay ciertas tecnologías que estamos siguiendo de cerca que tienen una promesa de bajar un costo que hasta ahora ha estado bastante estable, desde los 50 hasta ahora. Es como que hay una barrera de los $10,000 por kilo en órbita que no se ha vulnerado, digamos, o sea, que no baja, ¿no? Y cuando uno consigue hacer lanzadores con suficiente escala, logra más o menos llegar a esos $10,000 por kilo y es difícil de superar esa barrera. Yo creo que hoy estamos viendo algunas tecnologías que en los próximos años prometen bajar esto a 5,000, a 2,000, a 1,000 y eventualmente un poco más abajo, cosa que va a generar un boom importante. Creo que los países tienen, cuando hacen inversiones desde el Estado, digamos, para el empuje de ciertas infraestructuras que son críticas para el desarrollo de industrias competitivas, tienen que tener una visión a largo plazo, digamos, ¿no? Y es un poco
como dicen los americanos, patinar a dónde va a estar la pelota de hockey, digamos, y no a dónde está ahora, digamos, uh-huh. ¿no? Dicen los americanos. Es decir, bueno, tratar de entender dónde va a estar el mundo dentro de 10, 15 años para construir infraestructura que nos permita llegar ahí en buenas condiciones. En ese sentido, Tronador, el proyecto del Vector Nacional, se puede insertar en ese contexto, pero por ahí hay otras inversiones alrededor, uh-huh. complementarias, digamos, y distintas que se pueden hacer, que nos posicionan en un lugar para aprovechar la ola que se viene realmente privada también, que yo creo que va a tener un empuje distinto. ¿Y vos, en 15 años, dónde te imaginas a Satellogic? Mira, me gustaría pensar que en 15 años logramos realmente esta visión de estar monitoreando toda la Tierra en tiempo real, que tenemos un motor que nos permite entender lo que pasa sobre la superficie del planeta y que realmente hemos tenido un impacto en mejorar la producción y distribución de alimentos, la generación y distribución de energía, la gestión de recursos uh-huh. naturales en el mundo, que vamos a poder mirar para atrás y decir la plataforma o la tecnología o el motor que montó Satellogic para entender lo que pasa en el mundo nos ha permitido tener un planeta más sano, alimentar a, no sé, los 8.000 o casi 9.000 millones de personas que vamos a hacer, darles energía para que tengan un mejor estándar de vida. Y creo que nuestra ambición es poder jugar un rol en hacer de eso realidad y en mejorar esas condiciones para todo el mundo. Y si podemos mirar para atrás dentro de 15 años y haber hecho eso, creo que vamos a estar muy contentos. Emiliano, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos en TMT Conversaciones charlando con Emiliano Cargiman.